Qué dulce encanto tienen tus recuerdos, merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde. Sí, Marianito, decime, ¿qué decías? ¿Cómo no eras así? ¿Yo no era así? ¿Qué pasó? Mirá, te preparo el café, mirá dónde estamos. ¿Qué hace, papá? Volvemos a pescar juntos, compañero. Sí, señor, ahí está, ahí te vinieron a buscar, mirá. Mirá. Buen día, amigo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito. Volvemos otra vez al muellecito de los pejes del otro día. Y ahí tenemos, le están trayendo el asado a Marianito en el bote. Con el sol de frente, miren qué postal, muchacho. Espectacular. Miren lo que es esto. Bueno, acá estamos, muelle de por medio. Los muchachos acabamos de llegar, son las 8 menos 10 de la mañana, más o menos. Marianito está preparando las cosas. Marianito, ¿qué vas a preparar hoy? Yo voy ahí con la misma bigotera, bigotera y redondita. Yo bien chiquitita. ¿Qué solitos tenés ahí, me dijiste? Estos son unos owner. El modelo es Lagu. Están buenísimos. Pinchudo, ¿no? Esto pincha como lo. Bueno, la cañita de Five Star el otro día. Y está, ya el chabón se viene. Hoy tenemos filé salado ya cortadito, ahí de sardina, de dientudo, de pejerrey. Sí, porque si fuera por la mojarra que tiraste recién. ¿No? Y a ver, podemos allá, ¿no? Dijo Tuzán. Mirá, Marianito. Mirá lo que es ese monstruo ese. Hermoso. Bueno, y acá, ¿cómo gira eso, papá? No, acá estamos un equipito convencional. ¿Con qué vas a pescar? Telescópica. Según el que sabe acá, Marianito, la caña predilecta de los liceros, esa. Sí, ¿cómo, señor, se llama? La ciprés. La ciprés verde, conocida como la ciprés verde. Yo la uso para peje porque no clavé una lisa en toda mi vida. Bueno, Mariano ya te va a llevar a pescar lisa, ¿eh? El que sabe ahí con. Eso espero. Con el otro loco. Eso espero. Bueno, acá está la mojarra a la espera y bueno. Voy a poner a armar, tomamos cafecito de por medio y le mostramos las primeras capturas. Vamos nomás. Bueno, compañero, a ver. ¡Vino el Bufarelli! ¡No! ¡Yo no te patealo, patealo para acá! ¡Patealo, patealo! No, no salgo más en tus videos. Escuchame una cosa. No, yo no dije salí, nada. ¡Salí! Yo no dije nada esta vez. A ver, tenemos pie. Otro primero. Pirulín. Bueno, arrancamos con los pirulines chiquitos. ¿Cómo está difícil, no, Mariento? Y bueno, ahora vamos a ver, vamos a darle tiempo. Bueno, no lo juzguemos. Vamos a preparar la ceba mientras. Acá estamos con el invento de Marianito. Pasando, hicimos una manga con la. Sí, sí. Hicimos una manguita con la bolsa y estamos pasando acá la botella para hacer la ceba. Así que bueno, vamos nomás. Bueno, muchachos, a falta de peje, buenas son las sardinas, dijeron por acá. ¿Está filmando? Sí, está filmando perfecto. Mirá qué pedazo de sardina, hermosa. Bueno, Marianito saca los pejes, yo saco la sardina, ahora después acá el amigo seguramente se va a clavar un monstruo. Seguimos, sacamos un par de pejes, un par de sardinas y está difícil el día, está muy difícil. Nos olvidamos la ceba, trajimos caballa al natural, dijimos, ¿no? Así que no tenemos el aceite para cebar, así que bueno, acá estamos. Pegando una sardina para hacer un filé hermoso. Qué vorazo estos bichos, por favor. Bueno, seguimos, dale. Estamos con el primero acá. Pero caso mosca, dijo compañero. Mira, de la boquita, como corresponde. Fundamental la ceba, Fundamental la ceba acá que está tirando Marianito. Muy bien, Imposible pescar sin ceba, muchachos. O sea, en este lugar, imposible. Encima hace un calor, me estoy por sacar toda la ropa. Bueno, vamos, dale, seguimos. Tremendo pique de Mariano a lo lejos. Pero es dientudo. ¿Dientudo? Sí, viene dando vuelta, viene girando. ¿Lo ves? Sí. O un sardinazo. Qué zapatillazo, Peje. ¡No! ¡Mirá!
Qué pronosticadores desastres que somos. Vamos, vamos. Aparte, ahí, ¿eh? Vamos, Marian, ¿eh? Hermoso fue el pique, ¿eh? Tremendo, yo no sé cómo lo vio, picó a, no sé, a 100 metros más o menos. Lindo pescadito. Vamos, Marian, ¿eh? Sigamos. Vamos, papá. Qué pedazo de peje, hermoso, un pique divino, boludo, encima. No vaya a ser cosa, no lo vamos a decir, ¿no? No lo vamos a decir por las dudas. ¿Cómo andan, gente? El jugador, papá. Lo viste todo, Willy, ¿eh? Lo viste. ¿Viste? Esa es la cebada que preparó Marianito ahí. Le agregamos un poquito de agua y revoleamos y mirá, increíble, ¿eh? Es automático, che. Bueno, vamos a pescar lo que siguen, ¿eh? Estamos reconcentrados, está re difícil el asunto. Pero estamos haciendo batalla acá. Vamos a ver si podemos filmar algún pique en vivo. Bueno, compa, tenemos otro medianito. Vamos, carajo. Supongo que es peje. Viene peleando lindo. Sí, sí. Serán choita, ¿no? Sardina. No, peje, peje. Peje. Todo mejor pescado. Mirá, clavadito, de la boquita. Muy bien, ¿eh? Bueno, parece que activó el pique. Vamos a seguir con más. Dale, dale. Bueno, acá el compañero se fue una sardinita. Bueno, y acá. Vamos con un pejecito. Che, estás clavando allá como a 50 metros. Sí, lejos. Mirá. Espectacular. Es muy importante cómo pasa la mojarra, ¿eh? Te vamos a robar el lato. Willy, vamos. Acá estaba sentadito, tranquilo, mirando la costanera y vi que de repente llevada mágica y peje. ¿Y qué peje, papá? Lo podemos levantar ahí. Se traga. No vayas a hacer cosas que. ¿No? Ahí va. Me estás cagando a paro el peje. Bueno, muchachos, creo que vamos a agarrar bien. Los premios del Guazú, ahí tenés, mirá. Vamos, papá. Dijo acá Marianito iba a salir uno grande. Ahí tenés, mirá. Clavadito, trago. Linda comida, ¿eh? ¿Con qué encarnaste, Willy? Mojarrita. Muy bien. Mojarrita es la técnica marianesca es. Muy bien. Eso ya. Pregúntele porque. Pregúntele a Mariano. Tal cual. Vámonos. Viene otro, papá, viene otro, ¿eh? Vamos completando la cuotita. Marianito sacó una. Mirá qué lindo. Estos ya son malos, ya son lindos, estos ya son pocos, no como la vez pasada, pero ya son de 25-30. Este de 25. Bien, muy bien. ¿Seguimos, muchachos? Seguimos. Vamos a tener más peje, ¿eh? ¿Tenés pique vos, Mariana? La perla de Entre Ríos, mi querida Villeliza con amor, porque saben de mis penas y alegría, manifiesta su grandeza hecha canción. No hay pinceles en el mundo que te pinten, ni pinturas que desgranen tu color. Te refleja simplemente en un arado o en las manos de un noble trabajador. Porque fuiste tú la cuna de esos hijos que tu sol igual que al trigo maduró. Y en el cielo que todos los elicenses te quieran, Villeliza, como te quiero yo. Quiera el cielo que todos los elicenses. ¿Cómo? ¿Me concentraba en los humillos, dijiste? Bueno, haciendo los últimos. ¿Qué fue este? Haciendo los últimos tiritos, Marian. Hemos sacado, hemos completado la cuota. Y reglamentaria. 60 y pico. No seas mentiroso. Después dicen que los pescadores son mentirosos. No, ahora hemos sacado unos 20 y pico. Ahora después los miramos. Le vamos a hacer una fotito también ahí para el videito. Está terminando la tarde. Marianito Banca. Pasa nomás. Pasa. Te filmamos. Te filmamos la espalda. Te filmamos acá al amigo pescando. A ver si tenemos un pique en vivo. Está difícil para el pique en vivo, compañero. Escasos piques tuvimos. Hemos cerrado dos tercios de los piques y hemos pescado a unos lindos pejerreyes, sin mediar palabra de la verdad. El Guazú es así. Hoy estuvo entretenido. Hasta mojarreamos. Eso es lo importante. Como decimos siempre,
siempre. Lo importante no es pescar si lo estás pescando, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí. ¿O no? Con amigos acá, como dice Marianito. Y bueno, así los últimos tiritos, muchachos. Ya en un ratito hacemos la despedida, ¿eh? Vamos a ver si podemos sacar algunito más. Bueno, Dori, nos vamos. Allá lo tenemos. Lo tenemos a Marianito, que está a punto de cargar, nos vinieron a buscar. Mostramos lo que pescamos. Una pesca bastante productiva. Algunos lindos pejes. Algunas lindas sardinitas. Bueno, nos vamos, no fue el mejor día, pero la pasamos bomba como siempre. Así que bueno, no te olvides donde lo ves, por Willy Pesca. Si te gustó, deja un like, comentá. Nos vemos en el próximo videito. Chao amigos, que les vaya bien.